Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Deportivo Pereira logró una importante victoria en condición de local frente al equipo de Cortuluá, rival directo en lo que respecta a la tabla de la reclasificación y, por supuesto, a lo que respecta también al grupo A de los cuadrangulares finales. Una importante victoria que acerca al Pereira al ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Pero entonces, vamos a conocer las reacciones de los protagonistas de este partido. Joyber González, jugador del Deportivo Pereira. Joyber, su balance de esta victoria hoy. Bueno, partido difícil. Sabíamos que era un rival complicado, que vino a proponer, a jugar, como siempre viene a jugar buen fútbol. Y bueno, lo supimos manejar. Logramos hacer el gol en el primer tiempo y logramos defenderlo, gracias a Dios, y eso nos ha dado los 3 puntos. Bueno, 3 puntos importantes que acercan al equipo más al objetivo, ¿no? Sí, gracias a Dios se ha logrado sumar 3 puntos que nos acerca más al objetivo que queremos, como lo decís vos. Pero bueno, yo creo que tenemos otra final allá en Tuluá y vamos paso a paso. Bueno, ganando en Tuluá ya prácticamente puede hablar de un ascenso. ¿Usted qué piensa? Bueno, haciendo cuentas, sí, pero bueno, nosotros no nos conformamos con eso. Queremos llegar otra vez a la final y salir campeones nuevamente. Edwin, muchas gracias, bendiciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero pedir a Edwin, buenas noches, y bueno, su balance de esta gran victoria. Bueno, te creo que partido difícil, como todos los de la B. Cortuluá nos trabajó muy bien, ¿no? Nos conoce ya, nos apretaron en la salida, pero bueno, te creo que por suerte pudimos concretar ese gol y bueno, lo supimos defender hoy, ¿no? Cortuluá es un equipo que juega bien a la pelota, pero bueno, en esta distancia sumar de a 3, creo que contento por eso. Bueno, Edwin, el primer tiempo todo para Deportivo Pereira, ya para la segunda parte cambia mucho el equipo que ataca más Cortuluá. ¿Qué puede haber pasado? Sí, Cami, creo que, bueno, en lo personal por ahí tuve una molestia en el posterior frente a Quindío y hoy lo sentí, le dije al profe que yo seguía jugando, pero si me reventaba, bueno, y él eligió en sacarme mejor para cuidarme, igual Diego Álvarez, y creo que nos costó eso, ¿no? Porque por ahí faltó tenencia a la pelota cuando salí yo también, entonces creo que, contento por la victoria, vuelvo y le repito, esto no termina aquí, vamos paso a paso y bueno, con mesura a celebrar hoy. Edwin, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Rafa, contame tus sensaciones de este partido complicadísimo contra el Cortuluá. Sí, sí, un saludo a todos. Partido durísimo, sabíamos que iba a ser así, se trabajó así. Y la verdad que es de aplaudir, ¿no? Un gran rival, Tuluá, en todas las líneas. Juega muy bien al fútbol, pero nosotros fuimos contundentes. La que tuvimos la metimos y eso te da esa confianza en el resto del partido. Bueno, se duda de si fue legítimo o no el gol tuyo. ¿Vos cómo viste la jugada? Ah, fue gol. Fue gol. Yo veo que el arquero la venía soltando. Y yo, como estoy, con dulce para el gol, intuí que la iba a soltar, que la iba a dejar ahí. Y la verdad que no fallé, la metí. Ahora esperar a ver la repetición, a ver qué tal. Craveto en rueda de prensa el otro día dijo, me está fallando Rafa, como que no la estabas metiendo y ahora le metiste 2 seguidos. Sí, sí, hace como 3 partidos venía diciendo que le debía, que le estaba debiendo el gol. Y la verdad que me tiene mucha fe y eso se con el trabajo, ¿no? El trabajo mío se viene haciendo muy bien, se viene marcando y él sabe que yo la meto ahí cuando me queda y hoy no fue la excepción. Bueno, Rafa, se gana un partido más, queda un partido con Cortuluá, ya quedan los últimos 3 partidos, pero puede hablar que una victoria más y estamos en la primera división. Sí, sí, la verdad que con mucha humildad hoy dimos un paso muy importante y más de local, pero todavía falta, hermano. Ahora en Tuluá va a ser otra guerra, hay que estar preparado para lo que va a ser ese partido, que tenemos que hacer un buen juego. Rafa, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Profe Ernesto Cravioto, técnico del Deportivo Pereira. Bueno, profe, con las buenas noches y felicitaciones por esa gran victoria y su balance de ese partido y esos 3 puntos tan importantes que hizo el Deportivo Pereira. Sí, re difícil, complicado, muy táctico el partido, había que lucharlo. Hoy no teníamos el juego que teníamos que tener, porque el rival también juega y nos presionó. Pero bueno, la idea era esa, era tener la pelota, jugar bien, no llegar tanto por los costados como fue siempre el objetivo de este equipo. Ahí con los jugadores que tenemos que llegar mucho más por abajo. Pero bueno, se nos hizo difícil. Hicimos el gol y después el partido lo manejamos, claramente lo manejamos. Profe, ¿la salida de Diego Álvarez y de Edwin Móvil es preocupante o es un tema simplemente de recuperación durante estos días de descanso? Creería que lo de Móvil, que es lo que conozco más, no, seguramente va a estar. Y lo de Diego, ahí sí no sé tanto. Él en el entretiempo él manifestó algo,
pero bueno, recién voy a saber ahora cuando llegue al vestuario. Profe, ¿qué pasó para la segunda parte? Pereira pierde la pelota, ataca más Cortuluá. ¿Era algo que ustedes ya tenían preparado, predispuesto? ¿O simplemente fue situación del partido o la misma presión que sentía Cortuluá por hacerlo? No, se dio así. Ellos buscaron a su manera, no nos llegaban casi nunca, pero tenían la pelota, ¿sí? Bueno, que la tengan. Si por mí fuera, que la tuvieran todo el día. Pero bueno, el partido, nosotros queremos defendernos con la pelota, jugar más arriba y concretar más. Pero bueno, así vamos bien. Hemos conseguido 7 puntos de 9, se nos escapó este partido acá de Tigres, pero bueno, el fútbol es así y Tigres también está haciendo su recorrido. Bueno, profe, ya es primero en la tabla del cuadrangular A, primero sobrado en el reclasificación. ¿Cree usted que ganándole a Tuluá el próximo partido en condición de visitante, ya se podría estar hablando del ascenso y la clasificación en la gran final, o cree que te va a faltar un poco? Realmente no hago números, sé que tenemos que ganar, nada más. Voy pensando eso día a día, voy pensando que ganar, no me fijo tanto en los números. Sí, sabemos que mantenemos una diferencia importante, pero hay que ganar. Faltan todavía 3 partidos y todavía se suma en la reclasificación, tenés ahí puntos más. Así que, bueno, a seguir peleándola. Bueno, profe, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Ronaldo Tavera, jugador del Deportivo Pereira. Bueno, Ronaldo, su balance de esta victoria, 1-0 frente a Tuluá. Positivo, contento porque se hizo un gran trabajo. Por ahí logramos marcar el gol y mantener el resultado que siempre es complicado con estos buenos equipos. Un Cortuluá que vino a encerrarse mucho en la cancha, lo vimos complicando mucho Deportivo Pereira. Sí, en el primer tiempo se supieron parar. Por ahí en una mala fortuna el arquero nos deja el gol y logramos concretar lo que eso nos había faltado en partidos anteriores. Mirá con la tranquilidad que terminamos. Sabemos que lo damos todo, que defendemos el resultado a muerte porque le damos la vida. Bueno, muchas gracias. A usted muchas gracias. Sebastián Herrera, jugador del equipo de Cortuluá. Bueno, Sebastián, buenas noches. ¿Y su balance de ese partido donde Cortuluá acá derrotado frente a Deportivo Pereira? Sí, queríamos los 3 puntos. Vinimos a proponer, fieles a nuestro estilo de juego y bueno, hay que sumar en casa y recuperar estos puntos. Bueno, Sebastián, ¿esperaban ustedes el juego que planteó Deportivo Pereira? Porque vimos que vinieron con 2 líneas de 4 y al principio defendiendo mucho, esperando que Pereira propusiera. Sí, sabíamos de que ellos nos conocen el estilo de juego, saben que nosotros somos amantes a la posición del balón y bueno, por eso formaron sus 2 líneas de 4. Desafortunadamente nosotros, para fortuna de ellos, pasa ese gol y bueno, son cosas del fútbol y ahora hay que ir a ganar y pensar en que ya el partido pasó y hay que pensar en el futuro. ¿Qué les dijo Mayer Candelo en el entretiempo? Porque vimos un Cortuluá diferente que salió a presionar, a buscar el partido y por poco logran el empate. Sí, sabe lo que tenemos, que no estábamos siendo fieles a nuestro estilo de juego y bueno, nos jaló las orejas, nos dijo que teníamos que coger más el balón, que teníamos que explotar más las bandas, que por ahí ellos dos salían y dejaban esa zona sola y bueno, no se pudo, se intentó y ahora hay que corregir y ya pensar en el próximo partido. ¿Creen ustedes que con esta derrota ya el tema de reclasificación se aleja o aún creen que hay posibilidades para lograrlo? No, esto es hasta el final, tenemos 3 partidos. Con 9 puntos aún está la posibilidad, los 2 partidos de final aún más y eso, a eso le apuntamos. Queremos ser los primeros de reclasificación y a eso le apuntamos. Bueno, sean éxitos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, bendiciones. Y estas fueron las palabras y declaraciones de los jugadores del Deportivo Pereira y también del equipo de Cortuluá. Bueno, la próxima cita del cuadro matecaña será en condición de visitante cuando se enfrente al equipo de Cortuluá, pero este partido ya será por la segunda ronda de estos cuadrangulares finales. Está por determinarse la fecha por parte de la Dimayor. Lo más importante es que Pereira está de primero en ambas tablas y está muy cerca del ascenso. Con mucho gusto, informó Camilo Arango.